Este es una pata muy, pero muy importante en el combate a la narcocriminalidad. Y es un corolario de un trabajo y de un reclamo que el gobernador viene haciendo desde hace tiempo, esta cuestión de el tema de federalizar con presencia concreta en el territorio, por lo que decía el presidente. Esto permite la articulación con un montón de actores, con inclusive con municipios y comunas para trabajar las herramientas. Y además complementa fuertemente este trabajo que venimos haciendo con las distintas instancias de la justicia. El gobernador manifestaba la trascendente de que hoy se trate en la comisión el proyecto para fortalecer la justicia federal. En las reuniones que nosotros venimos manteniendo todas las semanas, que el gobernador convocó justicia federal, Ministerio Público Fiscal de la Nación, Ministerio Público de la Acusación, más Poder Ejecutivo, con un punteo concreto abordamos más de 40 puntos en la última reunión. Uno era justamente la importancia como herramienta para la justicia federal de contar con una delegación regional de la UIF en la ciudad de Rosario, por la capacitación, por la formación y por todo lo que eso va a contribuir a detectar más el movimiento ilegal de activos. Pensemos que un efecto, sabemos todos que las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, al delito del narcotráfico, mueven muchísimos activos, perciben con su actividad ilegal muchísimo dinero que después tienen que introducir al circuito económico para blanquearlo. Bueno, eso es lo que hace la UIF, detectar esos movimientos sospechosos y claramente en la articulación con las organizaciones que trabajan en estos temas y que tienen vinculación, ya lo decía el presidente Otero, los sujetos obligados, pero también los sujetos no obligados. Esto es muy técnico, pero quiere decir todos aquellos que tengan relación con estos movimientos de dinero y que sirvan para detectar. Sabemos que con eso le sacamos, si eso avanza y se profundiza, le sacamos una herramienta enorme al narcodelito. Cuando hablamos de los delitos que se cometen de las cárceles, cuando hablamos de determinadas cuestiones que se hacen en los distintos barrios donde están asentadas estas organizaciones, mucho lo hacen por la disponibilidad de dinero y de efectivo que tienen y por cómo hay algún tipo de sociedad con algunos sectores que los ayudan y contribuyen a esto. Así que es muy importante. Es muy importante con respecto a la Unidad de Información Financiera, la cuestión federal y la presencia en el territorio nos da inmediatez para combatir estos tipos de delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Nosotros el año pasado a nivel del Poder Ejecutivo hicimos la primera evaluación nacional de riesgo de lavado de activos, en la cual se vio reflejado que Rosario se incrementaron los reportes de operaciones sospechosas, la gran cantidad de sujetos obligados. A su vez nosotros tenemos delegaciones en Salta, en Misiones, y la experiencia que nos da de la UIF es que tener una delegación acá nos va a permitir poder supervisar a los sujetos obligados financieros y no financieros, porque Rosario también es una plaza muy importante en lo financiero, poder hacer una supervisión más inmediata y no desde Buenos Aires, y a su vez con respecto a los procesos penales vamos a poder colaborar y asistir en los procesos penales para ir hacia el decomiso de los bienes, que es lo importante con este tipo de delito de lavado de activos, y colaborar también con las investigaciones patrimoniales.